¿Están los españoles concienciados con el impacto medioambiental de los productos que utilizan? Yo sí, yo me fijo mucho en la procedencia, por ejemplo, en el caso de ropa. Pues la verdad es que sí, cada vez más, porque yo creo que todos tendemos a ser cada vez más sostenibles. Sí, yo creo que la forma individual de cada uno de consumir tiene un impacto en el medio ambiente. Seguro que de alguna forma tiene que estar afectando, porque estamos comprando un montón de cosas, incluso que a veces no las necesitas. Hasta 723 millones de euros de ahorro medioambiental durante 2022, cantidad que serviría para reforestar 5 veces los picos de Europa. Esto es lo que supone la reutilización de productos en la plataforma Wallapop, según un estudio de la compañía realizado junto a Deloitte sobre el impacto medioambiental y económico de su comunidad. A nivel económico, hemos cuantificado que el consumo de productos reutilizados en Wallapop ha ahorrado 2.376 millones de euros para los usuarios de Wallapop, que equivale al mismo presupuesto que necesitamos en España para mantener las líneas de los trenes de alta velocidad durante 11 años. Según el estudio, en el 56% de los casos, los productos anunciados en la plataforma no continuarían teniendo una vida útil si no cambiaran de propietario. En 2022, la comunidad de Wallapop, comprando y vendiendo productos reutilizados en vez de nuevos, ha contribuido a evitar 510.000 toneladas de CO2, lo que equivale a mandar un coche de aquí al sol 8 veces ida y vuelta. Por productos, el teléfono móvil, uno de los más populares de la plataforma, supone un ahorro del 43% del precio original e implica un ahorro medioambiental del 53,6 kilogramos de CO2, el equivalente a un vuelo entre Palma y Barcelona. La categoría de motor y los coches en particular es el tipo de producto que genera un impacto positivo mayor. Un coche reutilizado puede contribuir a evitar 3.200 kilos de CO2, o lo que es lo mismo, son como 7 viajes en coche de Barcelona a Copenhague. De hecho, diría que la mitad de mi armario es de productos reutilizados. O, por ejemplo, productos de coleccionismo, pues, libros, discos. Sobre todo he comprado cosas de hogar, pues un sofá, muebles. Con motivo de su 10º aniversario, Wallapop ha realizado el corto Gracias, que muestra testimonios reales y emocionantes de personas a las que reutilizar productos les ha cambiado la vida. Concretamente, pues me dio mucha pena. Fui a muchas librerías, me lo puedes... Nada, ya está.